tocó hacerme cargo acá de la administración, una de las primeras áreas que empezamos a tener un contacto más fluido y ver las necesidades y la importancia que tiene en la actividad es el área de sistemas. Y de a poco, bueno, sobre todo con el tema de la pandemia, empezaron a surgir muchas necesidades que veíamos que de este sector se podía dar respuesta. Esto requirió inversiones y requirió también contacto con la universidad por el tema de nuevas pasantías y también lo importante que el resto de los compañeros de la administración portuaria, el sector operativo básicamente, aceptó y también se hizo parte de las mejoras que se generan con el uso de la informática. Entonces es un trabajo que se hace en conjunto, porque si no los chicos pueden desarrollar muchas aplicaciones, pero si el que lo tiene que utilizar no la usa, cae en saco roto. Y acá los chicos se nutren de la información que le pasan el resto de los compañeros y trabajan sobre esos sistemas. Podemos decir entonces que fue optimizar todos los recursos que se tenían justamente a través, bueno, en la virtualidad es lo que estamos diciendo habitualmente en este contexto de pandemia, pero se optimizaron los recursos. Exactamente, se acortan los tiempos, los plazos, se hace el trabajo más seguro, no es tan tedioso y se minimizan los errores, sobre todo en esta época de pandemia que hay que controlar mucha información. Entonces es un trabajo que se empieza desde adentro hacia afuera, porque después todos los que hacen la actividad portuaria van a ingresar al mismo sistema. Bueno, mérito sumamente destacable que la gente de aquí mismo fue quien desarrolló este sistema y que no hubo que contratar a nadie de afuera como ocurrió en otros puertos, ¿no? Sí, y sobre todo no comprar programas, como se dice, comúnmente enlatados. Lo interesante de esto es que es un desarrollo con materia gris local. Son todos chicos de la ciudad que se forman en la universidad que está en la ciudad y que aplican los conocimientos. Y hoy el puerto, podemos decir que ya firmamos un convenio con otro puerto patagónico para transferencia de tecnología.